Hola y bienvenidos a Los Juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de las gárgolas. Hoy les tengo acá al gran Bronx, que viene a ser como la mascota de las gárgolas y se ve increíble. Esta es una figura de NECA y la necesitaba en mi colección. Y entonces acá tenemos al gran Bronx y esa caja se ve espectacular. Ese arte está bien, bien chévere. Me encanta eso. Y acá tenemos el gran logo de las gárgolas. Y ahí está, Disney's Gargoyles Bronx Ultimate Action Figure. Y esta figura viene con las alas cerradas de Goliath. Y ahí está la figura más arte. Está bien, bien chévere. Ahí tenemos más fotos. Y acá podemos ver a las demás figuras que Lexington, Brooklyn, Hudson y Broadway ya van a salir. Algunas creo que van a salir este año. Estoy seguro que Hudson y Brooklyn. Acá tenemos la otra parte de la caja. Ahí está. Disney Gargoyles de NECA. Y ahí lo tenemos a Gran Bronx. Las alas de Goliath. Viene con un par de accesorios. Acá viene su otra tremenda foto. Se ve chévere. Estoy emocionado por esta figura. Entonces vamos a sacarla. Ajá. Ahí está el gran Bronx. Ahí viene con su... Es un palo ahí, un pedazo de madera. Ahí está la otra cabeza. Ahí está rugiendo. Y por supuesto ahí las tremendas alas de Goliath. Entonces ahora vamos a sacar todo esto ahí para poder mostrárselos. Y acá tenemos al gran Bronx. Y sí, está bien, bien cool. Lo único, yo creo que la pintura, no sé, se ve muy, como muy azul. No sé, creo que mi cámara se ve un poco muy azul. Yo creo que debería ser un poco más morado, un poquitito más morado, pero aparte de eso, el esculpido está increíble. Yo creo que sí han hecho muy, muy buen trabajo. Ahí la boca se cierra y se abre, pero igual tenemos otra que se abre más, como les digo, cuando está rugiendo. Y no sé, sí, de repente me hubiera gustado un poquitito más gordito, un poquitito más grande. Pero ya lo vamos a medir ahí con el Goliath, a ver en proporciones. Ustedes saben, siempre me gustan que las figuras sean un poco más grandes, más gruesitas. Pero sí está bien cool ahí. Y miren acá su tremenda cola que se mueve. Y acá el detalle de su espalda y su joroba. Muy, muy buen esculpido. Y me gusta ahí cómo han hecho en la pintura las sombras. Ahí en la musculatura. Sí, está bien hecha esta figura. Lo único que yo digo, yo creo que debería ser un poquito más moradita y un poquito más gruesita, yo creo. Y ahora vamos a ver esas tremendas articulaciones, a ver. Entonces lo podemos mover acá. A ver si. Sí. Y en los dedos también, como en las otras figuras. A ver, no queremos romper nada. Ahí sí. Ahí sonó, sí se puede mover con mucho cuidado. Qué chévere, mira, la figura tiene ahí para adores, pero esta figura no creo que necesite, obviamente. Pero no, sí. Yo creo que sí se mueve bien. Pero a ver acá. Déjame ver esta partecita de acá. Sí, con mucho cuidado, ustedes saben. Con estas figuras hay que tener mucho cuidado, con estas inversiones. A ver las patas de atrás. Ah, sí, sí se mueve para un costado, para el otro. A ver, estos, los dedos están medio duritos. Voy a tener que aplicarle un poco de agua caliente. Ah, ahí está. ¿Sí o no? Sí, sí se mueve bien. Ahí está. Y a ver el cuello. Porque obviamente, bueno, acá. Sí, todo esto sí se está moviendo muy chévere. Y acá este cuello, a ver, ¿voltea o no la cabeza? Sí, ahí voltea un poco la cabeza, como diciendo, mirándote ahí. ¿Esta parte sale? Ah, no sé.
sí se mueve. Esta parte se mueve todo. Wow. Interesante. Pero no. Ahí está el tremendo Bronx. Está bien, bien cool. Y entonces acá tenemos la otra cabeza que viene. Y ahí está bien cool. Muy buen esculpido. Ahí rugiendo todo molesto. Ahí que lo han dejado porque él no puede volar. Está bien cool. Y esta de acá no se mueve, pero bueno, no importa. Y esta figura viene acá con su tremendo... que yo pensaba que era un palo ahí algo, pero no, parece que es un pedazo de carne. Ahí si podemos ver. Sí, es su tremendo trozo de carne. Ahí su bistec. Y ese creo que entra acá. Ahí. Se le sale. Ahí de adornito nomás. Algo te dan, algo es algo, como se dice. Peor es nada. Y pues sí, acá está su tremenda pedazo de carne. La otra cabeza, que ahorita se la vamos a poner. Pero primero déjenme mostrarle acá las alas cerradas de Goliath. Que en un mundo perfecto estuviera venido con la figura de Goliath. Pero ahí está, ahorita ya se lo voy a mostrar. Lo vamos a traer a Goliath y le vamos a poner sus tremendas alas. Y estas son de un plástico, un GB que se dobla. Las otras alas son un plástico duro. Que ahorita lo vamos a mostrar. Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiarle la cabeza acá al tremendo Bronx. Y a ver qué tal se ve con la otra. Y ahí tenemos entonces al tremendo Bronx rugiendo con su otra cabeza. Ahí todo molesto. Entonces le vamos a poner acá su hueso ahí para que no llore. ¿Qué tal? ¿Se ve cool, sí o no? Está bien cool esta figura. Ahí, definitivamente ahí para la colección de las gárgolas. Entonces ahora vamos a traer acá al gran Goliath. Y acá está, el gran Goliath. Ahí con sus tremendas alas. Y ahí le he puesto la cabeza que está todo molesto, rugiendo. Y este no es el Goliath que voy a sortear, por si acaso. El Goliath que voy a sortear está nuevecito en su caja. Como les he dicho, el sorteo va a ser a fines de abril. Entonces, como les digo, estas alas son de un plástico duro. Ahí. Y que es chévere, buenos detalles y todo eso. Entonces vamos a ponerle acá sus tremendas alas nuevas, que le digo que es un GB. Ahí que se dobla, hay un plástico que se dobla. Y también le voy a poner su otra cabeza, pues porque obviamente ahí está tranquilo. Entonces le vamos a poner esta cabeza. De repente ahí le vamos a cambiar unas manos, le vamos a poner alguno de sus accesorios, ahí su tremendo libro. Hagamos eso. Y acá tenemos entonces al gran Goliath con sus nuevas alas, con su que parece, lo hace ver como si tuviera una capa. Yo creo que sí le queda muy, muy chévere. Ahí le he cambiado, como les digo, la cabeza. Le he cambiado una mano ahí para que agarre su tremendo libro. Y no, sí, están bien, bien cool. Le digo, parece como si fuera una capa. Y me encanta acá la textura de las alas. Sí. Wow. Y como les digo, en un mundo perfecto, esto hubiera venido con el empaque original, con las otras alas y como parte de los accesorios. Pero bueno, así es el coleccionismo, así son estas empresas. Le quieren sacar el jugo a tu billetera. Pero igual se agradece, se sabe que quieren justificar el precio porque esta es una figura pequeña. Obviamente quieren mandar más cosas, igual está bien chévere. Y obviamente la figura principal de esta caja. Lo de Goliath ha venido ahí de yapita, como digo, para justificar el precio. Y no, ahí súper contento con esta figura, ahí para tenerla en mi colección y contento con las nuevas alas de Goliath. No sé, de repente si es que me compraré otro Goliath para tenerlos, para ponerlos ahí en un display, a Goliath ahí con sus alas cerradas y a Bronx. Y aparte tener otro display a Goliath con las alas abiertas, no sé, ojalá. Si es que tengo ahí un dinero extra, de repente me compro otra figura de Goliath. No la que voy a regalar, otra.
Y le pongo ahí sus tremendas alas grandotas, pero igual estoy muy muy contento. Yo creo que por mientras lo voy a dejar en su display acá así, como está, con sus alas cerradas, como si fuera su capa. Y al lado acá de su tremendo perro guardián, la mascota. Bueno, es parte de la familia, obviamente. Acá el gran Bronx. Y sí, estoy muy contento con la figura. Yo creo que debería haber sido hasta más oscuro que Goliath. Me hubiera gustado que sea. Yo creo que está muy azul. O de repente mis ojos están mal. Y un poquito más gruesito. Pero igual, aparte de eso, el esculpido está bien nice. Está bien chévere lo que han hecho ahí. Bueno, también el acabado. Es una figura muy, muy chévere, muy completa. Y totalmente la recomiendo ahí a los fans de las gárgolas. A los que crecieron viendo este show. A los que quieren, obviamente, completar la colección. Ya tenemos a Goliath, a Demona, a Taylock. Y ahora tenemos a Bronx. Y entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.